Hola, soy Gordon. Aquí estoy enfrente de un espejo porque aquí estoy solo en casa. Estoy en el chalet en España, en Guadalajara, y os voy a dar un tour de la casa. ¿Por qué? Porque toda mi familia me ha dejado. Ellos están en Torrejón de Ardoz con los suegros. Y estoy aquí haciendo clases y escribiendo un poco mi libro. Pero quiero un descanso, entonces os voy a hacer un tour de la casa. Bueno, aquí estamos en la entrada, el vestíbulo, ¿vale? Y aquí la cocina. La cocina es muy chiquitita, pero tenemos planes de ampliar la cocina. Va a ser el primer trabajo que tenemos, de hacer que sea un poco más grande, y va a ser el trabajo más costoso, en mi opinión. Notáis que en casi todas las casas en España, las ventanas tienen esas cosas de metal que se llaman vallas, ¿no? Rejas, ¿sí? Todas las casas. Por seguridad, ¿no? Vale, esa es la cocina, chiquitita. Este es el salón principal. Tenemos, y luego vamos a subir por allí, tenemos un fuego de leña aquí, ¿vale? Donde pasamos las noches, y aquí donde comemos. Está un poco hecho un poco lío, pero aquí comemos, cenamos y todo. Y ahí las espadas japoneses de espadas son, o sí, no sé, son del suegro. Vale, y luego en la parte de atrás, aquí estamos, tenemos un patio aquí. Este patio forma parte de una extensión que hizo José, mi suegro. Y ha ampliado mucho la parte de atrás. Y aquí la piscina está cubierta porque todavía hace frío y está lloviendo un poco, porque estamos en abril todavía. Y aquí, bueno, el jardín no es un jardín, es más un patio, ¿no? En esa esquina donde se ha caído un poco el hormigón, vamos a hacer una huerta y vamos a plantar cosas. Sí. Entonces, esta es la parte de atrás del chalet. No sé si puedes ver el chalet desde aquí. Bueno, no hay mucho que ver. Vale. Ahora, otra vez entramos. Hace un poco de frío, ¿eh? Ok, luego hemos visto la cocina y aquí los dormitorios y, bueno, el cuarto de baño. Tenemos, por fin, tenemos dos cuartos de baño. Estoy súper ilusionado. Un baño aquí y un baño abajo. Y aquí es lo normal. Todos los cuartos de baño en España tienen un bidé. Que casi nunca se usa, pero allí está, un bidé. Y luego la ducha, que es una ducha muy grande. Es una ducha muy interesante porque tiene radio aquí, y también tiene estas cosas para darte un masaje de agua, y también arriba. Sin embargo, lo que pasa aquí, el agua tiene mucha cal. Y entonces la ducha siempre deja de funcionar y casi no sale el agua por la cal. Y tenemos que poner, porque el agua de este chalet viene de un pozo y obviamente tiene muchos minerales y todo eso. Entonces no se puede beber. Tenemos un filtro. Voy a cerrar la puerta porque hace frío. Vale, y luego mi habitación favorita, aquí arriba. Aquí tenemos unas
escaleras de caracol. Y aquí es el ático. Es un poco peligroso subiendo, de verdad. Ayer pasamos todo el día limpiando esta habitación, ¿vale? Aquí es el ático y se van a quedar aquí los invitados. Tenemos dos camas, pero también aquí va a ser, en esta esquina va a estar mi estudio donde trabajo. En este momento está aquí, ¿vale? Y hago las clases de Skype desde aquí. Pero lo vamos a poner allí, vamos a comprar una mesa de ordenador. Y vale, es donde voy a hacer las clases. Y Cintia, vamos a hacer las clases de Skype y también donde voy a escribir todos mis libros. Sí, entonces es mi sitio favorito porque está tranquilo aquí. Y la luz entra, pero el sol no entra por la a partir de las 11 ya ha pasado por encima, entonces solamente entra luz y no sol. Entonces, muy bien, pero el problema es que este es el techo, forma parte del techo. En el verano hace mucho calor aquí arriba, entonces tenemos un ventilador, mucho calor. Entonces ahora voy a bajar con mucho cuidado porque son escaleras muy empinadas, dicen. Entonces, esta es la casa y en julio ya va a ser nuestra casa de verdad y vamos a vivir aquí. ¡Qué ilusión!